Hola, amiguitos. ¿Cómo están, amiguitos? Espero que bien, que se lo hayan lavado con aceite y con jabón y con jamón. Me estoy haciendo un deck proxy de Mermelad Alliance con Dragon Rulers, que también conocidos como los Elemental Dragons. ¿Qué les puedo decir, señores? Pues les voy a explicar cómo lo hago yo para poder hacer mis cartas de proxies. Hace años o hace mucho hice un archivo en Photoshop que es ni más ni menos que un archivo tamaño hoja, carta, y eso es lo más importante que tienen que tener. Si no saben Photoshop, pues busquen tutoriales básicos para poder hacer esto. Si no, pues se la pelan y ni modo, pues que quieren que haga. Y la Anima Size, ok. Eso es muy importante que sepan. Si ustedes quieren, haz de cuenta, ponerle texto a la carta y que sea más legible, les recomiendo que tenga la página 400 de resolución. ¿Por qué 400? Porque así, haz de cuenta, esta carta ya tiene el texto, pero pues sí se llega a notar, y si no, pues no importa, nomás te prendes el efecto en wiki, tipo aquí te dicen bla 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 bla. Bueno, para poder hacer los proxies, busque las cartas aquí. Si están en inglés, significa que ya existen. Si están en coreano, es que no existen. Bueno, ¿esto es coreano? No, es japonés. Haz de cuenta, imagínense que yo quiero esta carta, la quiero usar. Aquí tengo un template de mi deck de Yugi en Dueling Network. Este es mi deck original. Entonces le tomas una foto y puedes ver las cartas que tiene el deck. Aquí está el side deck, que está medio chafo, lo sexy, lo que tú quieras. Entonces de aquí, esta es pues la hoja para que tú puedas hacer el deck sin equivocarte. Si te aburre alguna carta, pues nomás la quitas y ya, o sea, no pasa nada. El chiste es simplemente divertirse. Este deck tiene a esta carta que todavía no ha salido. Oh. Ay, perdón, los tacos. Bueno, imagínense que yo quiero poner esta carta en mi... Bueno, déjenme primero explicarles cómo está la onda. Tienen que hacer un archivo que sea tamaño carta. Simplemente imagínense que no tiene nada, le dan control N y sale un nuevo archivo. O sea, sale esto, o sea, no sabes ni qué pedo. Entonces aquí le vas a poner 400 y aquí le vas a dar US Paper. US Paper viene siendo pues tamaño carta, que es algo globalizado. El problema es que no ve los píxeles. Dice inches, que son pulgadas, creo, ¿sí, verdad? Le vas a dar píxeles, centímetros, perdón. Y tiene que medir exactamente 21.59 por 27.94, ajá. Estas medidas que están aquí, es importantísimo que estén así. Si tú le pones 21, así, la carta se va a modificar. ¿Entienden? La resolución obviamente tiene que ser en 400 y 8, yo les puedo recomendar 16 bits, 32 ni al caso, mejor un 16. Si tú le pones 21, ve lo que va a pasar. Ah, no, perdón. No, la regué. ¡Ah! No, es que eso es con el archivo, con el otro. Aquí está, esta es la página original. Déjenme ponerles el ejemplo acá porque la cagué. Imagínense que aquí tengo image size, ¿no? Y yo pongo, no sé, un 21. Si pongo un 21, ve, ¿ya vieron lo que pasó? Chéquense esto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bueno, esos pequeños insignificantes centímetros, centésimas, lo que ustedes quieran, va a hacer que cuando impriman la carta se va a ver mal, güey. Tiene que ser exactamente esta medida, exacto, no más, no menos. Cuando ustedes vayan a imprimir esta hoja, lo único que van a decir es, imprímela como está y no le muevas a nada. Haz de cuenta con... Perdonen, amiguitos, la regué, es que... X. Cuando ustedes se imprimen, le van a dar... Imagínense que van a una imprenta y ustedes quieren imprimir ese archivo. Ok, cuando el soquete o el imbécil puñetas que está ahí atendiéndolos... muchas veces esos estúpidos no saben cómo imprimir, wey, y te imprimen todo mal y tienes que volver a pagar o te vuelven a dejar todo hoy, todo como estaba. Le das prints. Cuando tú imprimas esto... Jamás, pero jamás le des aquí Scale to Fit Media. Nunca, jamás hagas eso.
Nunca jamás, jamás, jamás de los jamás lees fit media. Nada, 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 nada. Si haces eso, todo se va a joder. Tienes que imprimirlo. ¡Ta madre! Disculpen, es que me habló la novia al celular y ya sabes. Bueno, yo no sé por qué aquí chingados está tapando esto. No sé, no le hagas caso. Tú nomás dile al cabrón, ¿sabes qué, güey? Imprímelo, así ya. Y que no le des scale to fit media, porque si no. Lo que hace el scale to fit media es que la computadora dice, ay, no sé, no se va a ver bien y la chingada y te lo corta, güey. Y no. Yo no sé por qué se ve así, pero que te valga madre, eso no importa, güey. Bueno. Lo único que vas a hacer cuando tú quieras hacer esto es que digamos que tú quieras esta carta, ¿no? Simplemente le vas a dar guardar como. Lo que pasa es que si tú la aplastas sale esto. Muchas de las, o sea, sale esto y ya sé que la foto se ve más chingón en lo que tú quieras, pero no la puedes grabar la pinche cosa, o sea, no se deja grabar. Ve. No dice aquí, guárdala. Si le das guardar como, lo grabas como HTML y tú quieres la imagen. Entonces, vale madre, esto no importa, no necesitas tanta resolución para que sea bien como quiera. Entonces le das botón derecho, guardar como. Y aquí tengo mi galería de fotos. Muy buena resolución, o sea, a mí la verdad sí me gusta. Entonces nomás le das guardar. Una vez que tienen esos archivos guardados, simplemente le vas a dar control, digo, perdón, file open. Vas a agarrar la foto que tú quieres. Aquí ya puse tres titles. Entonces yo quiero tres de las esferas. Entonces aparece, le vas a dar control A y vas a seleccionar todo. Control C de copy. Te regresas, pegas con V y aparece en una versión chiquita. No sé por qué pasa eso, pero no se preocupe, no pasa nada. Lo que vas a hacer es que con la V seleccionada vas a ponerlo en la mera esquina. Luego le vas a dar a la M. Se va a convertir en una cruz. Lo botón derecho, le das Free Transform y simplemente lo agarras aquí en la esquina y lo arrastras hasta esto que está aquí abajo. Estas cosas se llaman líneas guía. Son ajá, y le das Enter. Estas líneas guías son exactamente el tamaño de una carta de Yu-Gi-Oh real. Exactamente el mismo tamaño. Yo me la pelé como no tiene ni idea para hacer esto. O sea, este es mi template y caben 9 cartas por hoja. Y te ahorras un putazo de lana. O sea, una impresión a color a láser. Tiene que ser a láser. El láser se ve mucho mejor. Cuesta alrededor aquí, pues unos 20 pesos, 10 pesos, dependiendo de dónde vayas. Entonces, digamos, esta pinche carta vale como unos 500, no sé, unos 200, $300. Bueno, ¿qué prefieres, güey? ¿Pagar unos 2,000 pesos o pagar 20 pesos? Y es lo mismo, o sea, y X, esta carta se va a reimprimir en un año y todo el mundo la va a tener y entonces ni gastes. Bueno, lo que vas a hacer es esto, la aplastas al V, le dejas aplastado al Alt. Y va a salir este simbolito que es como una flecha sobre una flecha. Y lo vas a arrastrar, ¿sí? Y nomás agarras este y lo arrastras. Ahí ya. Y ahí tienes tus tres pinches cartas. Ya te ahorraste ahí 200, 200, 200 bolas. Ahí van 600 bolitas. Estos vatos valen como 100 bolas cada uno porque salieron raros. Pues aquí ya son 40, 50 bolas ahorradas. Ah, no, perdón, valen 100 bolas según estos vatos y son raros. Luego, lo que vas a hacer, simplemente vas a cerrar esto y ya te olvidas de la carta porque ya la tienes aquí. Luego aquí sigue el Atelier Dragón. Ay, mira, aquí hay un problema. A veces pasa que las cartas salen con estas imperfecciones en las esquinas. Tú como quieras lo vas a dar control A. Ah, no, perdón, pero no, 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 no. Lo que tienes que hacer aquí es que a veces las cartas están mal hechas, o sea, están así mal calibradas. Esta es una Ultimate Foil y salió en AP02. No sé qué leyenda es esa, pero se ve padre Ultimates. Entonces, lo que tienes que hacer para no buscarla otra vez, vas a usar a la W. Ay, güey, tienes que tener la varita mágica, vas a seleccionar esto blanco y lo vas a borrar. Pero primero tienes que darle 2 clics aquí, Enter. Y luego ya lo puedes borrar. Tiene que aparecer como gris afuera, o sea, atrás, que es como transparencias. Ay, güey, qué hueva, cabrón. Me estoy metiendo en muchos pedos. Pero se ve chida Ultimate Foil, a mí me gusta cómo se ve.
Luego lo que tienes que hacer es que si te das cuenta la carta está como que volteada, vas a sacar una línea guía de arriba y la vas a poner aquí. Si te das cuenta y te acercas, ve todos los pixelitos. Si te das cuenta que está chueca, ¿o? Bueno, entonces lo que vas a hacer... ¡Ah, chingada madre! Perdón. ¡Oh, que la puta verga! Es que vas a seleccionar todo. Y le vas a dar Free Transformation y vas a hacer esto. La vas a girar así, para que esté derechita, derechita, derechita. Esto no tiene chiste. Le das copy paste, digo acá, y la pegas. Otra vez, tiene que estar derechita, güey, para que cuando se imprima, como quiera, no importa, porque cuando se imprima, pues da igual. El chiste es que nomás esté bien. Tienes que checar muy bien que sean las esquinas y todo muy bonito, güey. O sea, no está mal, o sea, no tienes que ser tan perfecto, pero pues... ¡Ah, pinche suma está de la verga en el nuevo, Bueno, entonces la copias y la copias. Aquí está un poquito. Tiene que estar exactamente, cuando lo pongas aquí, te recomiendo un chingo que le pongas, Snap to grid. Snap to guides. Esto tiene que estar seleccionado. Estas de aquí son guías. Entonces eso va a hacer que se, como que se agarren, para que no batalles. Cuando tengas esto, nomás las control S y ya grabas. Si se pueden dar cuenta, aquí ya tengo el Mermail 1. Este es el Mermail 1. Entonces aquí ya son dos hojas. Significa que van a ser como, ¿qué? ¿40 pesillos? ¿30 pesos? Pues sí, güey, pero estos vatos valen, no sé, unos 20 pesos. Estas viejas valen 300 cada una. Este vato vale como 600. Estos putitos valen 1000 pesos cada una. 1000. Aquí son 2000. Aquí fácil son como unos 4000 bolas. ¿Qué prefieres, güey? ¿4000 bolas o 40 pesos? O sea, gran diferencia, güey. Entonces, estas están perfectamente bien calibradas. Y estas ya están, pero todavía faltan cartas. Entonces lo que vas a hacer, una vez que ya esté todo listo, le vas a dar File, Save As, y le vas a poner simplemente aquí Mermail. No, Mermail 3. Pup, pac. Lo que vas a hacer es que vas a seleccionar todas estas y las vas a borrar. Pup, y grabas, nada más para que se haga. Y luego, pues ya quitas esto. Obviamente no vas a grabar. Aquí está el Infinity. Y también vas a hacer lo mismo. Lo vas a poner aquí. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Y ya. Te ahorras un chingo de feria, bro. Este es para tener el deck completo y que no andes batallando, bro. Mira, ahí se ve muy bien. Tienen que estar exactamente en las meras líneas, bro. Entonces, nomás. Yo necesito tres de estos vatos, porque estos vatos están bien, bien obscenos y bien tramposos. Esta carta me empelota, es muy buena, es común. O sea, una vez que tú consigues esta carta en intercambios, o la compras en 5 pesos, simplemente quitas la carta que imprimiste y metes y se acabó, ya la conseguiste. Es todo. Ahora sigue el Markman. Markman, cómo me empelota el Markman, está bien chida esta carta. Les estoy enseñando lo que yo hago para ahorrarme un chingo de dinero. El chiste de este juego, señores, es divertirse y hacer amistades, aprender nuevas cosas, tener más lógica, tener más... O sea, ese es el chiste del juego, no tanto, ay, te voy a empinar con mi deck millonario. No, güey, chinga tu madre, güey. O sea, vete a otro puto lado, güey. No mames, o sea, el chiste es divertirse, güey. Esta es una buena manera para divertirse. Ahorita les explico eso. Ay, güey. Ay, güey. Bueno, el title ya lo tengo, ¿verdad? Sí, ya lo puedo quitar. Este no lo tengo. Necesito nomás dos de estos vatos. Solamente necesito dos, no más. ¿Por qué dos? Pues porque no necesitas tres. Otra cosa, si tú imprimes dos y luego dices, chinga, quiero otra, no vas a hacer otra vez todo esto. No vas a gastar como 20 pesos nomás para imprimir una carta. Simplemente usas una proxy ya. Que tenga el mismo tipo, perdón, el mismo tributo, el nivel, ataque, y ya, güey. Te ahorras una pinche lana, güey. Bueno, todo el esfuerzo que tenías que hacer te lo ahorras, güey. Este vato está bien, pinche mamón, güey. Y lo bajas, yo lo bajo de pedo este vato, güey. Uf, bueno.
Aquí ya tengo otra. Aquí ya me ahorré. Pues estos son comunes, son muy baratos, pero ya los tienes. Entonces, cuando lo imprimes, nomás usas un exacto y exactamente los cortas así. Por eso se llama exacto, porque es exacto. ¡Ah! Bueno, vas a usar una regla. Haz de cuenta que hay, en muchas imprentas hay como unas guillotinas. No uses las guillotinas porque es muy arriesgado que vayas a cortar la pinche carta. Mejor usa como un tapetito de plástico donde cortas con el exacto. Pones la regla de ambos extremos y despacito así, fum, fum, fum y fum. Luego nomás de lado, fum, fum, fum. Ya, güey, se acabó. En 6 pasitos o 5 ya tienes la carta. Simplemente la vas a meter a la mica con una carta como un peor que no pelas al revés y pones el papelito arriba, güey. Y ya. Te ahorras un chingo de dinero. Y no te tardan ni media hora en hacer todo esto. O sea, ¿no crees que es así como que wow? Bueno, vamos a hacer el último. Este es el cuarto. Y el problema es que hay un problemita aquí, señores. Solamente me falta una carta que proxiar. Y es una. Si tú imprimes una hoja color, no importa cuántas cosas tenías, te van a cobrar la pinche hoja. Eso es una mentada de madre. ¿A qué me refiero? Si esta es la única carta que tú tienes en toda la hoja, te cobran toda la pinche hoja. Es una mierda. O sea, si tienes esto, es más, aunque tengas un puntito rojo y digas que imprimes a color, te van a cobrar los 20 pesos, cabrón. Es lo que más me caga. Entonces, cuando te queda una carta, ahí hay problemas. Lo que yo te recomiendo para aprovechar el espacio es que imprimas cartas que vas a querer en el futuro. Digamos de que, no sé, hay una carta que siempre me gustó, no sé, puta. No sé, vamos a buscar una carta, ok. No sé, que siempre has querido. Yo qué sé, alguna carta. Bueno, estas no son las del cómic. Bueno, alguna carta, no sé, la que tú quieras. Bueno, la imprimes y la dejas guardada por si algún día la vas a usar. Entonces, así no vas a gastar tanto dinero. Bueno, ahora les voy a explicar una de las cosas más cabronas es cómo hacerle para poder hacer una carta, pues obviamente que se entienda, ¿no? Primero vas a copiar el texto que está en inglés. Le vas a dar copy, ¿sí? Fácil. Luego la carta la vas a poner, pues obviamente como todas, así. Y ok, ahora aquí viene lo difícil, señores. Esto sí está medio difícil. Lo que vas a hacer aquí es que vas a hacer un nuevo layer y vas a usar la M. Eso es rápido, pero yo ya tengo experiencia. Seleccionas todo, luego le aplastas a la I y sale el eyedropper que chupa el color. La aplastas al color y luego la aplastas a la B. Lo haces más grande y borras el pinche textito. Vámonos, se chingó. Así, vale verga, no importa. Ahí es para poner el nombre. Acá hacemos lo mismo. Simplemente seleccionamos los extremos. Dejas el ataque y la defensa, obviamente. Copias el color de fondo y vuelves a hacer lo mismo. Así, vámonos, chingan a su madre. Luego lo que vas a hacer es que le vas a aplazar la T. Y vas a hacer esto. Y luego le vas a dar copy V. Si no sale nada, no te preocupes. Es que simplemente está de otro color. Luego lo que vas a hacer es que lo vas a centrar. Si hay errores, pues nomás arréglalos. Aquí le falta una I mayúscula. Ahí está. Mira. Y cabe perfectamente bien. Si no cabe, pues simplemente le cambias el tamaño. Yo qué sé. Pero si se dan cuenta, vean la resolución del texto. ¿Ya vieron que se ve bien? ¿Ya vieron? Si yo a esto le pongo, no sé, 72, como yo les había dicho, se va a pixelear horriblemente. Se va a ver del averno. Ve cómo se ve. Eso no se entiende ni madres. ¿Por qué? Porque todos estos puntitos que están aquí son los píxeles. Si tú haces eso, si tú haces una imagen a 72 píxeles o abajo de 200, se va a pixelear y no vas a entender el texto. Entonces, siempre a 400. Pero necesitas tener una computadora poderosa. O sea, esta es una computadora pues chida. Si tu computadora es media débil, pues déjalo a 200, 250, 150 de resolución.
pero es muy importante que esté a la medida que les dije, de 21 a 59, la mar, que es el tamaño oficial de la hoja carta. Luego, pues lo único que tienes que hacer es agarrar el nombre, copy paste, te acercas aquí un poquito a la plaza de la T, de aquí de la esquina. Otra vez lo pones, simplemente lo haces más grande, a lo que tú quieras, no importa. O sea, el chiste es que se entienda. Lo más chido de hacer esto es que tú puedes poner la tipografía que quieras. ¿Sabes qué? Pues no sé, yo le quiero poner un nombre acá, bien loco. Ve, este es como que más robótico. Esta es como una, no sé, es como una tipografía robótica. Y si sientes que no te gusta el negro, pues no hay pedo, lo pones en blanco para que resalte más. Ve, se ve como que más bonito así, blanco. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. De hecho, la cagué. No es blanco puro. Ese es blanco puro. Vámonos. O sea, para que veas, güey. Aquí está Fishborg. A ver. Ahí está. El texto aquí obviamente tiene que ser el negro para que haga contraste con el fondo. Si pones un blanco se va a perder porque pues está muy claro aquí. Pero aquí como el color es muy fuerte, hace contraste, pues ponle un blanco para que haga más. Si le pones un negro se puede perder un poco porque el color es más oscuro. Tienes que también saber teoría de color. Entonces ahí está, pinche carta. Ya, ahí ya te borraste. Esa carta todavía no ha salido, pero pues ya la tienes. Y cuando salga, pues simplemente la cambias. Y la otra la guardas, o la regalas, o la rompes, y la cambias y ya. Y ya es todo. Una vez que ya tienes todo hecho, simplemente le vas a dar files, ahí vas, y le vas a dar guardar como JPG. Le das guardar. Yo le recomiendo 8 high. O sea, puede ser 7 high. Yo le recomiendo un 8 medio, un 8 high. No te vayas hasta el extremo. Le das ok. Luego, aquí tengo todo organizado. Todo está aquí organizado. Yo soy una persona muy organizada. Tienes que checar también que la foto no esté muy pesada, güey, porque a veces en las imprentas las computadoras son tan mierda o no sé qué onda que se tardan años en imprimir o se traban, güey. Entonces tienes que tener mucho cuidado en eso. Aquí está. Aquí está, 638 KB. Es un tamaño muy aceptable, con que no se pase de 20 megas, un 2, 5 megas. Tiene que pesar abajo de una mega, güey. O sea, no debe pesar tanto. Si de plano pesa mucho, le bajas la calidad, güey, ya es todo. Se cuenta, digamos, Mermel. Aquí está el 2, es el 2, ¿no? Bueno, le das file, saves. Otra vez, le das JPG. Le das guardar. Este debe pesar como 1.3 megas a lo de seguro, vas a ver, seguro. Aquí está el que les dije, 2 megas. 2 megas está muy, muy aceptable. O sea, está muy bien. ¿Por qué? Porque si tú le das zoom actual size, ese es el tamaño actual. Así es como se va a ver. O sea, ¿cómo te diré? Ve, o sea, sí se nota. Sí se nota la de esta. O sea, sí se ve bien. Y acá también, si le das al Mermel 4 y haces lo mismo. Ve nomás la tipografía, se ve muy nítida, muy clara, muy bonita, bro. Lo demás está pixeleado porque es un dibujo, bro. Pero se ve bien, o sea, no se ve mal. Si tú lo pones esto en 72, se va a pixelear, se va a ver bien pinche. Y no sé, es que... Y si tú lo imprimes al láser, a veces no se ve. Entonces, lo único que vas a hacer es que todos los archivos, estos JPGs, los guardas en USB. Vas y le dices al del puesto, imprímeme estas 4 hojas sin darle fit to screen a color. Punto. Es todo lo que vas a hacer. No hay más. Las fotos, las impresiones van a ser totalmente exactas, perfectamente medidas y todo. Nomás usas el exacto o tijeras como tú quieras, pero con tijeras es menos exacto, obviamente. Entonces, los metes a la micas y ya, güey. Ahí tienes tu pinche deck. Las otras cartas son muy fáciles de conseguir. O sea, haz de cuenta, si no tienes bailers, pues los consigues. Yo tengo 2 bailers, uno coreano y otro super, pues ya los tengo. Pues para qué los voy a imprimir, obviamente. 2 maxis, ya tengo 2. El gorro es puta, es común, todo el mundo lo tiene. Las cartas que todo el mundo usa, Dark Hole, Heavy Monster y 3 tifones y 3 esferas. O sea, el side deck ya lo tengo, ya tengo todo esto. Bueno, este no lo tengo, el que voy a imprimir. Pero ya lo tengo, o sea, lo demás es puta, es súper conseguible. Y si no lo proxeas y ya.
Entonces, una vez que haces eso, pues simplemente vas con tus amigos y dices, tengo un deck, quiero divertirme. Y si de plano tu deck está muy tramposo, pues no le juegas con ese deck. Y usas otro. O si un vato llega de mamón y te dice, yo soy una verga, no sé qué, órale puto, me la pelas. Lo que pasa es que, mira, les voy a decir algo muy sincero. Si tú te quieres divertir en este juego, tienes que tener un buen deck y tienes que saberlo manejar perfectamente. Está bien que te quieras divertir, pero perder no es divertido. Entonces tienes que hacer un deck competitivo para que te diviertas y ganes. Entonces, yo he conocido un chingo de gente que dice, yo nomás juego para divertirme, pero tiene un deck tan pedorro que te lo haces garras en menos de 2 turnos. Entonces, eso no es divertido. Perder no es divertido. La mayoría de la gente quiere ganar sanamente, no a la fuerza. Entonces, como yo siempre digo, dile no al consumismo obscenamente caro. Concéntrate más en jugar y divertirte y conocer gente y hacer amistades y lo que tú quieras. Y ya es todo. Este tutorial, pues ahorita estaba haciendo el deck y se me ocurrió, pues voy a mis amiguis, les voy a hacer un tutorial, nomás para que vean cómo le hago. El que esté interesado, pásame su correo, o sea, su email en mi página de YouTube y yo le paso el template. Así es, yo les paso el template, que es este, aquí está. ¡Ay, güey! ¡87 megas! ¡Ay, güey! Está pesadito, señores. ¡Oh! ¡Fuck! Está muy pesado el cabrón. ¡85 megas! ¡Madre santa! Bueno, pues, no sé. A ver cómo le hago. Pero, voy a intentar hacer esto más pequeño. Está muy grande esta cosa. Lo que pasa es que está muy pesado el PCD. Porque está en 400 de resolución. Por eso está tan pesado. Si lo bajo a 72 va a estar súper ligero. El problema es que se les va a pixelear la letra. La letra, no las fotos. La resolución. Haz de cuenta, si yo le doy open y agarro el default. Se cuenta. Si yo pongo una foto no se va a pixelear. Lo que se va a pixelear es la letra. Entonces vamos a grabarlo como default. X2, o sea, la segunda versión. Y vamos a darle un image size y vamos a poner un 72 aquí de esa resolución. ¡Pum! Ve, así soy bien chiquito. Pero va a estar bien ligero. ¿Ve? 3 megas. 3 megas. Entonces, cuando ustedes, haz de cuenta, ustedes me piden este archivo, este PCD. ¿Por qué? Porque les ahorré un chingo de trabajo tedioso y laborioso. La verdad, sí me tardé. Porque tuve que usar una regla, medir las cartas, hacer pruebas de impresión. Así es, me equivoqué muchas veces y tuve que imprimir y gastar un putazo de lana. Esta cosa es perfecta. Hice un chingo de pruebas de que no salía y salía más grande, salía más chiquitas. Un pedo. Este archivo masteriado, me tardé como una semana en dominarlo. Así, este archivo les va a valer oro. Entonces, una vez que tengan este archivo, aquí están las líneas guía, no se les ocurre borrarlas, simplemente le dan image size y le suben a 400. Y ¡pum! El archivo va a crecer enorme. Y ya empiezan a poner las fotos. Obviamente, cuando ustedes se salgan, ustedes deciden si lo graban o no. Entonces, ahí está, amiguitos. Espero que les haya gustado. Voy a durar nomás 25 minutos y más los demás. Espero que les haya gustado mi tutorial. Ya saben, proxeen mucho y espérense años o meses hasta que se reimpriman las cartas, las cambian o las consigues con cambios o con poco dinero. No gasten mucho en este pinche juego porque es una pendejada. Todo se reimprime, sean pacientes, compren en internet, compren japonesas. El chiste es divertirse y no, ay mira, tengo un deck millonario y me la pelas. No, eso no, hay que ser humildes en esta vida, no hay que ser pinches pasados de verga como muchos de Gary que se creen la mamá con sus pinches decks robados de mierda. La verdad, esos vatos me dan lástima. El chiste es hacer tus decks originales y no andar robándole a campeones mundiales, que es una pinche mentada de madre. Y pues muchas gracias, nos vemos, se lo lavan y adiós.